Se conocieron con Pablo Neruda, no sé en qué parte sería, pero andaba este Colbane, Pancho Colbane, Banderas de Marchi, el pintor, y otros señores más. Y ahí conoció a, ¿cómo se llama este? A don Pablo Neruda. Ese fue el primer contacto que tuvo mi padre con él. Y después le mandó una carta a mi papá pidiéndole que recibiera a este señor de que llegaba de Estados Unidos para que lo acompañara acá. La carta, no sé si la tendrá, debe la guardar mi madre seguramente, ¿eh? Porque nosotros mismos después le dijimos a mi padre, guarda esa carta porque el día de mañana va a tener mucho valor, ¿eh? Sí, porque yo esa vez, yo estaba en Santiago, yo estaba de vacaciones acá. ¿Ah? Me vine para acá y tocó justamente esos días que llegó. Y ahí fue donde yo lo acompañé. Y como te digo, el primo de mi padre, también este cabrón que le pega el inglés, me acompañó de, ¿cómo se llama?, de, como intérprete. Porque no hablaba nada de español. Hay un inglés subbásico, es el que manejo yo. Hablé con él. Es decir, estas conversaciones medias cortas, así nomás, de lo que uno se puede expresar en inglés. No, en varias oportunidades conversando. Pero lo que recuerdo yo, las conversaciones aquí donde Abel. Por la parte aquí de la isla fue la parte de Guardiamó, Montemar, la parte de Colo, Quicadí, y por la parte de las islas fue la isla de Caucagüe, la parte de Queler, Queterquén, Morro Lobos. Bueno, yo sé esa parte, eso recuerdo. Y la parte de Xoen también, que fuimos en lancha otra vez, a Shoal. También estuvimos en la isla de Aucarte, la islita chica que hay enfrente de la isla de Aucarte. Porque siempre salíamos en las mañanas, y ya nos regresábamos hasta la tarde. Claro que el tiempo era bonito porque era un tiempo de verano, aquí en el verano pues es precioso. Sí, bueno, vamos a ver en mi casa a veces, porque no había tiempo, porque estábamos todo el día afuera. Claro que cuando íbamos afuera también, la gente nos invitaba, cuando nos quedaban tocar la hora de almuerzo, por ejemplo, ahí nos invitaban a almorzar o a tomar once. Claro. Siempre nos movilizamos en lancha. Yeah. ¿Sí? Esta parte. Una vez fuimos a caballo. ¿Sí? Donde había partes que no habían caminos buenos, lo hacíamos a caballo. Pero casi siempre este vehículo hasta donde podíamos llegar, íbamos en vehículo. Y en otro lado sí, mi papá me le conseguía a caballo y en lancha. Era la única vía casi marítima que había por todos lados.
la lancha motor que viene este último aquí. Por las partes donde no había camino, todo se hacía por vía marítima casi. Unos 15 días estaría. Más o menos. No, iba a la casa, iba a almorzar, no, pero no se podía en mi casa. Tomar la pensión parece una residencial. De Neruda. Claro, así se presentó él. Don Pablo Neruda. Incluso alguien me decía por acá que Neruda también vino, pero yo no lo vi aquí, no recuerdo haberlo visto. La gente siempre primero, o sea, la gente más de las islas, por ejemplo, a veces se rehusaban en sacarse fotos. Al principio, entonces, que la vergüenza, que no tiene una ropa adecuada para ponerse y todas esas cosas. Pero como mi papá conocía a toda esa gente, lo llegaba y le decía, no sé, si esto hace una foto para que tenga para recuerdo, en fin, cualquier cosa eso. Así que por ese lado no tuvo nunca dificultades. Recuerdo que con varias serían Zoom, no sé si en esa época habrían Zoom o algunas otras cosas, pero tiene que haber sido una cámara de primera, una cámara muy buena. La marca, no recuerdo. Porque le mandó un alto de fotografía esa día a mi padre. Sí, pues después envió fotografías. A él les envió a todas para que les repartieran a las personas que él fotografió. Sí, por mis dos hermanas, mi mamita. Y ahora hasta los días ella ya está fallecida, mi papá. Ahora igual está ancianito, está chochito. Y eso no me acuerdo. Papá joven. Esa es mi hermana que está, dijera, viviendo con mi papá. Ahora, dijera, ya está casada. Yo soy María Leginia Nahualquien Naguil, del sector de Choe. Es que no me recuerdo mucho, por decir esos aires, de esa punta de año, ya no me recuerdo cómo debe ser. Pues sí, esta soy yo, dijera, la única que yo andaba a calzar esos años. No sé cómo dijera, sería ella, ellas tenían zapatos, pero ella dijera, no lo ponían, pues. Claro. Mis mechas todas caídas para acá por los lados. Sin calzado. Bueno, eso fue porque ellas no querían, no porque no lo tenían, pues tenían, pero a ellas le gustaba andar así descalza. Claro. Porque antes, dijera, la mayoría de gente, dijera, era más que descalza nomás, pues no, porque no, a lo mejor no podían. O sea, que le gustaría andar así. Claro. Mi hermana mayor que está descalza ahí, la más gorda, pues está en Provenir, viviendo años, está allá. Y mi otra hermana, dijera, igual fue fallecida. Ella falleció, tenía 48 años. Igual está 2 años, está muerta parece. 2 años. Dejó 2 pequeñitas hijas, dijera, huérfanas. Esas fotos, dijera, que están ahí, estamos todos, parece que lo llevó mi otra hermana que estaba en Provenir, para que lo desarrolle. Mi papá tendrá unos 85 años. Y porque mi papá, él tenía molino de eso de agua, dijera, de piedra que le hacíamos. ¿Cuántos años papá ganaba harto trigo antes? Harina tostada le daban. ¿Ah? Ya ellos no dijera como fueron ancianos, no lo pudieron de hacerlo, volverlo a hacer. Y de ahí se terminó el molino, pues. Eh,
Esto fueron seis hijos y tengo cinco vivos. Son tres mujeres y dos hombres. Y ahí terminó el trabajo. Me acuerdo que al apurado pasé a poner mis zapatos y listo. Incluso yo me quería esconder y me dijeron no, porque sea toda la familia tienen que estar. Claro. No, por eso no me acuerdo cuándo fue. Sé que me sacaron las fotos, pero no sé cuándo. Sí, pues en el mercado fue. Fuera del mercado sería, porque andábamos en Kioncho ese día. Y ahí los sacarían. Sería fuera, no me acuerdo tampoco dónde. Como era una cosa que no tenía casi importancia. Sacaba fotos y cualquiera no me llegaba. Los días de sábado y miércoles antiguamente. El mismo recorrido de ahora. Cada un mes o antes, 15 días, una semana igual. No, ya no voy a Kioncho. Una vez cuando hay elecciones nomás. Ahora será hasta octubre. No viajo ahora al pueblo. Isolina Vidal nomás se llama. Isolina Vidal Barrera. Sí, varios años ya, más de 20 años ya. Está muerto año ya. Aquí nomás. Dueño de casa nomás. Víctor Vidal, un hermano de crianza. Navegaba en la lancha. Murió ahogado después. Aquí en el estero de Pugne, en Corte Pescuezo, en Pescuezo abajo en el estero. Andaba embarcado a la lancha de Hugo Aguilar. Sí, porque yo soy nacido el 35. ¿Del 35 al cuándo ese? ¿El 67? Sí. Varios años, no sé qué edad tendría más o menos. Tendría unos 22, 23 años, ¿eh? Viajaba para afuera, para otros lados. Venía aquí nomás de paso. Estaba soltero todavía. Nada, trabajando nomás. Salía para afuera, para el otro lado. La Argentina, Punta Arena. Antiguamente, donde los que andaban en la Argentina. Era común. Sí, en Comodoro. En todos trabajos. Hasta en el petróleo estuve. En el turbio, en la mina de carbón, en barco. Los primeros viajes después eran avión. Los barcos que viajaban a Punta Arenas. ¿Cuál es? Estaba el Villarrica, el Puyehue. El otro, habían dos más, no recuerdo cómo se llamaban. Viajaban a Punta Arenas. Dos días, dos noches demoradas. Según. A llegar. Sí, una hermana tengo en Guari, el otro se fue para Argentina, no se sabe por dónde está ahora, si habrá muerto o no. Y no tenemos más de 40 años, no sabemos nada de él. Yo soy Justo Vidal Vidal de la isla de Caucahué, sector Quinterquén. Bueno, mi
padre nació en Chile. El abuelo de, o sea, el abuelo mío, el papá de papá, llegó inmigrante de Alemania. Él vino a trabajar al Liceo de Ancú como traductor de idioma, profesor, pues, esos años. Eso es lo que yo recuerdo de mi abuelito. Y mi padre era ingeniero agrimensor, que nunca lo ejerció, porque muchas veces la salud no le dio para poder realizar el trabajo que él debía hacer, porque desde muy joven fue quebrado en varias partes las caderas, entonces no podía trabajar como ingeniero, era muy difícil. Él vivió en Degán, cruce de Degán frente a la tenencia que hay ahora, ahí fue sus tierras, después vendió eso y nosotros muy chicos, se fue a vivir a la isla Caucagüe. En Caucagüe a trabajar la tierra, ¿no? Todos labores agrícolas, porque no había otra cosa que hacer ahí. El año 67 yo tenía 20 años. Fue el año que me casé. Ese año salí de mi casa. Salí de la isla Caucagüe. Mi recuerdo es que fueron tantas fotografías que llegaban en diferentes fechas, misioneros a la casa, entonces es difícil recordar uno el día que fue tomada esa, pero sí, es la fotografía de mi casa y yo sé que es papá y mamá y los misioneros llegaban constantemente a la casa. Alrededor de 32 años más o menos hace que murió mi papá. Papá ya falleció en Kemchi, estaban en Kemchi. Falleció papá, lo sepultamos en Kemchi. Un par de años, alrededor de 12 años, fallece mi madre. Cuando la quisimos ir a sepultar, no tuvimos dónde porque las tierras habían sido vendidas nuevamente a otra persona. Por lo tanto, sepultamos a la mamá aquí en Ancú, en el cementerio alemán, en la sepultura de sus suegros, de ella. Y después trajimos al papá enseguida de Kemchi. Y ya no tuvimos más que ver con el cementerio de Kemchi, dejamos ahí los terrenos disponibles para que los use otra persona, porque nosotros teníamos tierras aquí. Así que lo tenemos los dos en el cementerio alemán. Mire, le voy a contar un poco la historia de mamá. Mamá es hija de Bautista Soto y Griselda Corbet. Esos eran mis abuelos. Mi abuelo era francés y mi abuela francesa, y mi padre, o sea, mi abuelito chileno. Mi madre se llamaba Lindana Soto Corbet. Ella trabajaba siempre la lana, era artesanía lo que ella más hacía en la casa, tejiéndonos las prendas, las hilaba y las confeccionaba ella misma para nosotros. Y de ahí yo saqué herencia de ella de trabajar la lana, como ustedes pueden ver que a mí me fascina todo lo que es la lana, las cosas de la naturaleza, teñir con los árboles la teñidos vegetales, entonces eso me quedó de mi madre y lo llevo siempre, porque fue un bonito recuerdo para mí. Y nosotros somos 9 hermanos, 6 mujeres y 3 hombres, de los cuales hay 2 hombres ya fallecidos. Estoy con una hermana nomás, los otros están todos fuera. Y por parte de mis padres no tengo. Por parte de papá no tengo familia porque fueron 2 hermanos y no hubo más descendencia. Entonces al perderse ya nosotros, nuestra generación, el apellido se pierde totalmente. No existirían más los Foma. Sería la única generación que hay. Así es. Yo soy María Raquel Soto Tocol, viví en Kemchi hasta la edad de 15 años, de ahí me vine a Santiago en el año 69 y me radiqué aquí, me casé, tuve mi hija y sigo en Santiago.
Nosotros llegamos a Kemchi cuando yo tenía más o menos 10, 11 años. Y de ahí nos radicamos en Kemchi. Hasta que mi mamá falleció. De ella, todos los hermanos salimos cada uno por su lado. Somos 7. Uno mayor que yo y los demás son todos menores que yo. Candelaria Tocol. Mi abuelita, mi abuelita era lo máximo. Una vieja chora. Ella nos dio una mano a nosotros cuando llegamos a vivir a Kemchi. Nosotros veníamos de Puerto Montt. Vivimos un año y medio con ella, de ahí nos salió la casa arriba en Corby. Yo bien no sé, mi abuelita ya era cuando me tomaron esa foto con ella. Mi abuelita ya tenía como 70 años. Ella tenía un negocito en la casa. De fruta, de verdura, de arroz. Ella era la que siempre nos protegía. Ella era la que a mí no me dejaban ir a fiestas y con ella con ella lograba ir. Era buena, mi abuelita. Porque yo la dejé de ver después del año 69. Y de ahí no la vine a ver hasta cuando ya estaba como 6 meses antes de que muriera la vine a ver. Vino la nuera de ella a verme y me contó que mi abuelita había muerto. Muchísimo, porque ella nos ayudó mucho a nosotros. Mi abuelita tenía como 97 años más o menos. 93 decían, pero creo que tenía más de 100. Siempre fue mi cómplice. Cárdenas. Bueno, lo que nos contaba mi papá, que un día él estaba trabajando en su zapatería que quedaba en calle Yungay, pero entonces él arrendaba una casa porque habíamos perdido todo para el terremoto del 60 y pasó un fotógrafo y dijo que era de Estados Unidos, entonces le pidió que como artesano, o sea, le dio su trabajo como zapatero artesano. Le pidió si le podía sacar una fotografía y mi papá accedió con gusto. Así que allí le sacó la foto en la zapatería, con todos sus implementos que tenía. Con su máquina, con su horma, el trabajo que estaba haciendo. Bueno, mi padre, que se casó, se casó como a los 24 años y estuvo hasta el año 60 aquí en este barrio. Bueno, aquí habían, como les decía, habían como, en total eran como 40 casas que después del terremoto de 60 y maremoto, la gente tuvo que, no a todas las casas cayeron, sino que tuvieron que desarmarlas porque como el agua de mar se vino para la calle, tuvieron todos que sacar sus casas. Y tuvieron que trasladarse de lugar, algunos dentro del mismo pueblo de Kemchi y otros se fueron a otras ciudades. Aquí mi papá trabajó en su zapatería por mucho tiempo, por todo el tiempo que tuvimos de que él se vino a vivir aquí a Kemchi. Porque él nació en una localidad también de aquí de la comuna que se llama Yuko. Se venían a pasear por aquí por las tardes. Los matrimonios venían a dar su vuelta hasta aquí el barrio Yungay, porque era un barrio exclusivo este. Era lo máximo que había aquí dentro de la comunidad de Kemchi. En
o sea, precisamente esta casa no es, sino que para el año 60 después del terremoto, el maremoto, nosotros nos tuvimos que trasladar acá. Era una casa hecha de alerce antigua y era dueña de una señora que se llamaba Lucinda Vidal. Y ella le arrendó unas piezas a mi papá, como era media pariente con mi madre, para que nosotros nos ubicáramos mientras podíamos comprar y hacer nuestra casa de vuelta, porque lo habíamos perdido todo para el terremoto. Y ahí se supone que vino a visitarlo, que yo me acuerdo que vino a visitarlo Pablo Neruda, a conversar con mi papá. Sí, ahí, aquí tenía su zapatería mi papá. Él arrendaba a un caballero Lerzunde. Era el dueño de la casa. También era una casa de dos pisos, grande, y con cuánto de madera de alerce, completa. Era un inmenso caserón. Pero aquí le sacaron las fotos que aparecen en este libro del señor no sé cuánto. Cuando preguntó Neruda por si caso aquí había alguna persona que era comunista, le dijeron que sí, que había un zapatero, y él se supone que venían, no sé si venían un barco que sería la Londra, el Puyehue, y ahí preguntó a la gente que llegaban a los fleteros, caso para que él pueda salir, y salió a encontrarse con mi padre. Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde nunca la ave jorgea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea, un cristalino bullir se oyó, un cristalino bullir se oyó. No sé si le dejó ese libro o se lo mandó después, pero es que ese libro es del año, antología del año 72. Tiene que haberse lo mandado después que estuvo aquí en Kelsey, tiene que haberse lo mandado Pablo Neruda a mi papá. Y le hizo una dedicatoria, pero la dedicatoria tuvimos que sacarle la hoja porque igual no iban a pillar. Y logramos esconder el libro, quizás como quedó escondidito en algún rincón, que después lo encontramos. Cuando falleció, lo vinieron a sepultar acá, no hubo discurso, nada, porque no se podía en aquel entonces, pues en el año 75, el 77 falleció él, el 17 de abril. Prácticamente murió de pena, le dio un infarto y falleció. E inclusive vinieron los carabineros a dejar aquí el cadáver. Un cristalino bullir se oyó, año tras año por los salares del desolado Tamarugal. Lentos cruzando van por millares los tristes parias del capital, los tristes parias del capital. Sudor amargo, su sien brotaron, llanto en sus ojos, sangre en sus pies. Y a su llegada lo que encontraron, voz de metralla tan solo fue, voz de metralla tan solo fue. Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde nunca la ave jorgea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea, un cristalino bullir se oyó. Llegó esta señora donde yo vivía, pero llegó de improviso, y él supuestamente, cuando llegó de improviso, me pidió que él me iba a tomar unas fotografías. Y después de tomadas,
dijo que eso iba a recorrer el mundo. Y de ahí se despidió de mí, y de ahí se fue. Y eso. Eso fue como tipo 11 de la mañana, un sol, un día radiante había, lindo día. Es espantante para mí porque verla me trae muchos recuerdos. Mucho, mucho. Sí, estaba casada. Tenía mis dos niñas. Una dormía y la otra, bueno, las dos estaban durmiendo. Una se despertó primero, que fue la más chica, y la mayor quedó durmiendo. Se llama Rosa Elba Aquintue Huentelica. La historia de ella, que sufrió un accidente, en el accidente le faltaban 2 días para cumplir 14 años. Atropelló un vehículo. Fue espantoso para mí porque yo también estaba trabajando, yo la pasé a dejar al colegio en la mañana. Y al regresar a mi casa en la tarde, llegando a las 4 de la tarde, ella ya había sufrido el accidente. Ella sufrió el accidente porque cuando llegué a la casa, me paro en la puerta, el umbral de mi casa, y escuchando la noticia que ella sufría un accidente. Desde entonces yo ya estaba separada de mi segundo esposo. Estaba sola. A ver, me trae recuerdo porque ella fue una niña buena. Estudiosa, nunca me dio problema, nunca. Así que ella murió en esa fecha, en el 74, sí, por ahí murió, falleció. Ahí yo tenía 6, mis 2 hijas que estuve en mi segundo matrimonio. Y estaba con ellos 6, me quedé con ellos 6. En vez de que me quedaron 4, después aumenté la familia a media docena. Yo nací aquí en Puerto Montt, sí. Yo fui nacida y criada aquí en Puerto Montt. Y por las cosas del destino, después, igual con mamá, quedamos solos. Nosotros fuimos 9 hermanos, hay como 6 muertos, parece, 6, 7, 8, 9, claro. Y de ahí nosotros 3 que los alcanzó a salvar la mamá. Me casé con un chilote, por eso llegué a Chiloé, porque yo me casé cuando tenía 14 años. Él era ya una persona casi hecha y derecha. Yo viví como 8 años con mi marido, porque él después ya falleció, ahí falleció. A una isla, no sé cómo es que se llama, a ver, una isla que se llama Huito. Fue a dejar un cargamento de abono. Y al regresar, ya sufrió el accidente. Yo no lo vi, porque lo que sufrió él fue un... Se encendió de un momento a otro esa lancha. Y él, que no sabía nadar. Desde ahí ya empecé a bullar, a trabajar, a tener mi... tratar de tener una casa, porque cuando me vine del sur, me vine donde mi mamá. Y después de 4 meses que estaba sola, después me vine a...
me fue a buscar mi mamá y me vine a mi casa con mis hijos. Y dejé vendido lo poco que teníamos. De ahí mi vida fue trabajar. Siempre fui una persona que luché para tener mis cosas. Y lo que mejor adopté haciendo lo vendí después. Y llegué aquí después en este lugar en el año 81. Y aquí yo he tenido mi casa que vine a hacer primero, que lo hice a cuenta cuando ellos eran más chicos, fui a buscar madera al monte. Pura madera labrada, hice mi casa. Pero esto ya es mío. Tengo mi escritura, tengo todo. Así que aquí tendré que morir. Ahora pienso terminarla, ¿no? Y hasta aquí estoy todavía, luchando. Esto fue lo más lindo que me trajo, me puedo decir. Yo le pregunté a qué se debía él cuando él me tomó la foto. Entonces él me contestó en que él lo iba a tomar, pero mi foto iba a recorrer el mundo. Pero no me imaginé nunca que a esta altura. Uno tiene historia. Harta. Harta historia.